Yo creo que la montaña, precisamente con todas esas posibilidades que te ofrece, al final yo creo que una persona puede buscarse a sí mismo en su manera más auténtica, ¿no? Entonces, para ello tiene retos que están ahí y que te están esperando, que pueden ser de una dificultad o de otra, pero que para la persona que los está buscando, pues son esos retos que le van descubriendo a esa persona. Llegamos a la cumbre del Everest en un magnífico día, el 16 de mayo del 1993, una acordada un tanto divertida por una parte y también peculiar, porque estábamos parte del grupo que formábamos esa expedición y la figura de San Prudencio, que yo creo que venía atado a nosotros también, era uno más del grupo. Entonces la idea era dejar a San Prudencio, esa figura que nos habían entregado y que la habíamos llevado con ese cariño, dejarla en la cima de la cumbre. Entonces, nada más dejar esa imagen en la cumbre, no sé, vino un viento y al momento vi yo desaparecer la imagen y se fue cumbre abajo, pues bajé, entonces la cogí y bueno, ya bajamos todo el grupo, los que formábamos, parte de los que formábamos la expedición, y hoy mismo, hoy es el día en que esa figura, hicimos un acto muy emotivo y simbólico también, de traer a la figura de San Prudencio aquí a Nuestra Señora de Oro, a la ermita que tenemos aquí cerca. Y bueno, hoy día está ahí en una hornacina, en lo que es el pórtico interior. Pues representa algo emotivo para algunos como nosotros que estuvimos allá, y creo que para el mundo de los montañeros, pues algo también que llama la atención y que es ya parte de la historia, ¿no?